Pues sabés también, Juan, que hay un tema que todavía la presidenta de la Nación no lanzó su candidatura para la reelección. No obstante, ya hay danza de nombre de quién la va a acompañar. Se habla desde la órbita gremial hasta la órbita política, desde la juventud de la Cámpora hasta la experiencia de algunos que pueden llegar a acompañarla. Pero un fuerte rumor circuló el fin de semana pasado y todavía se mantiene, porque en algunos corrillos se habla, de una fórmula Kirchner-Kirchner. O sea, Cristina Fernández de Kirchner, Alicia Kirchner. Un fuerte rumor que da a entender una continuidad del proyecto de Kirchner, porque muchos dicen, bueno, supónganse que la presidenta se presente, gana las elecciones, como las encuestas dicen que va a pasar o que puede pasar, ¿qué pasaría si no consigue una reforma constitucional para una eventual reelección? Sería su mandato acotado a solamente los últimos 4 años y se terminaría el proyecto kirchnerista, dicen algunos. Con Alicia Kirchner en el gobierno, como candidata a vicepresidenta, habría la posibilidad de continuar con el proyecto. Y te digo más, yendo más allá de eso, con ese lapso de tiempo, con los próximos 4 años, ya estarían comenzando a preparar al hijo varón de Cristina, Cristina y Néstor, a través de la Cámpora, para que ocupe algún cargo ejecutivo en los próximos 4 años si la madre gana, y en los próximos posteriores 4 si tiene que ser candidato a vicepresidente o inclusive a gobernador.